Banco Central de Reserva pone en circulación la quinta moneda de la serie alusiva al Monasterio de Santa Catalina. Esta magnífica obra colonial del siglo XVI, fundada en el año 1579, ha sido elegida por la impresionante arquitectura de su edificación. El Monasterio de Santa Catalina está ubicado al pie del volcán Misti, en la ciudad de Arequipa. De ahí que su construcción se realizó íntegramente en piedra sillar, proveniente de la lava solidificada. Es el único monasterio en el mundo en el que se ha construido una ciudad dentro de otra, con calles, plazas y patios. Destaca el volumen de sus muros, las altas bóvedas y los claustros en luz y sombra. Las nuevas monedas de un nuevo sol, alusivas al Monasterio de Santa Catalina, tienen un depurado diseño y técnicas de seguridad. En el centro del anverso se observa el escudo de armas del Perú, rodeado por la leyenda Banco Central de Reserva del Perú, el año de acuñación y un polígono inscrito de 8 lados que forma el filete de la moneda. En el reverso se aprecia en el centro el Monasterio de Santa Catalina. Al lado derecho, la marca de la Casa Nacional de Moneda, sobre un diseño geométrico de líneas verticales. Al lado izquierdo, se ubica la denominación de la moneda en número, el nombre de la unidad monetaria Nuevo Sol, sobre unas líneas ondulantes, debajo de la frase Monasterio de Santa Catalina, año 1579. La fabricación de monedas empieza con un dibujo que se perfecciona electrónicamente a través de modernos programas de diseño a cargo de nuestro personal. Con el arte final, se hace un molde en alto relieve hasta tener un modelo de material sintético epóxico que es llevado a un pantógrafo de alta precisión para burilar paso a paso la cuña de acero, que será el molde final que grabará el metal.